Així va quedar la platja de Calamilló després de la borrasca Glòria. Una situació que ara estudia el SOCIP en una campanya extraordinària. L'objectiu és conèixer com va reaccionar la platja davant aquest esdeveniment i com es recuperarà. La playa aquí de Calamilló tiene una orientación norte-sur, con lo que queda totalmente expuesta hacia el este, que es justo de donde vino la borrasca, y por eso se vio muy afectada, como todas las playas que tienen esta orientación a este evento, que fue muy energético. Es tracta d'una platja que el SOCIP té monitorada des de fa anys. Tenen un sistema de càmeres que permet obtenir dades de manera contínua i automàtica. A més, hi realitzen dues campanyes in situ cada any, però la borrasca Glòria ha obligat a realitzar una sortida excepcional. Visualmente se ve que la línea de costa ha retrocedido, como es normal en este tipo de eventos, y tenemos la zona sur que se ve más afectada porque es una zona más rocosa y con menos potencia de arena. Y la parte norte, que también se ha visto muy afectada, ha habido un retroceso importante en la línea de costa, pero con lo que hemos podido analizar hasta ahora, sí que vemos que parece que la playa, a pesar de ser una playa urbana, que hace que sea más difícil que se recupere en este tipo de eventos, sí que podríamos decir que se está recuperando, aunque, como te digo, es pronto para llegar a conclusiones. L'objectiu és comparar l'abans i el després del pas de Glòria. Los compañeros la semana pasada ya realizaron la parte de batimetría, recogieron también el agua, que es el correntímetro que tenemos, donde se registran el oleaje, y ahora nosotros estamos haciendo la parte inmersa para luego empatar los datos con la batimetría y poder hacer un análisis y entender cómo se comporta la playa. Podemos ver cómo hubo un retroceso de la línea de costa después del evento. Las playas siempre responden a eventos energéticos. La arena de la playa se va a la parte sumergida, pero bueno, como estamos viendo, sigue aquí dentro del sistema natural. Y lo que pasa es que, como te decía también, las playas urbanas tienen una respuesta más lenta y es más difícil que se recuperen, requieren de más tiempo. Per tant, ara s'haurà d'esperar a tenir les dades finals per treure conclusions i saber de quina manera va afectar la borrasca Glòria a la platja de Calamilló.